Varias afectaciones se reportan en la provincia de Guantánamo tras el paso del fenómeno climatológico Oscar. Aunque aún no se ha podido cuantificar todos los daños, datos preliminares confirman afectaciones en más de 1000 viviendas, con derrumbes totales y parciales de techo, afectaciones a instituciones sociales, educativas y sanitarias, sobre todo en los municipios del este. Vía telefónica, Edel Aldana, director técnico de la empresa eléctrica, nos ofrece los principales daños diagnosticados. Tenemos una gran afectación. Sobre todo en la línea de 33KB del municipio entre Maicí y Baracoa, por donde se entró el fenómeno entre Yumurí y Jamal, y la comunidad Jamal, están las mayores afectaciones en cuanto al nos tumbó la alrededor de 19 postes entre partido y virado. Están tendidos, eso va a requerir de un trabajo alto para poder levantar la 33. En el resto del municipio se aparecen algunos cables caídos, postes virados y partidos, pero en Maicí, ya por parte de la dirección de Maicí, también se recorrieron los circuitos. A simple vista, hasta lo que se ha podido recorrer, la mayor complicación está también entre Sabana y Yumurí. Y en eso vamos, ya tenemos el levantamiento de los recursos que se necesitan. En la mañana, en cuanto tengamos autorización de salir, ya está listo el contingente de acá de la propia empresa eléctrica Guantánamo, y alistado los contingentes de Granma, Santiago y Tuna, que son los que vendrían acá a la provincia al restablecimiento total. Se constató por imágenes de colaboradores y aficionados penetraciones por crecida de los ríos Duaba, Toa, Sabana la Mar, afluentes y arroyos que afectaron las viviendas cercanas. También la agricultura es uno de los sectores más dañados y continúan incomunicados vía terrestre y por cualquier servicio de comunicación los territorios de Imía y San Antonio del Sur. Hasta la fecha, el Consejo de Defensa Provincial continúa evaluando los daños y prepara las condiciones para la etapa recuperativa. En próximos espacios informativos ofreceremos más detalles. Miguel Reyes Mendoza, Canal Cubano de Noticias.